Segundo día en Mississippi. Voy a empezar este día con un poco de malas noticias. Lastimosamente, los planes que traíamos para hoy día se nos cancelaron porque Jeff no va a poder llegar hoy a pescar conmigo. Él está en Georgia y yo estoy en Mississippi. O sea, él está donde yo vivo y yo estoy donde él vive. Y iba a llegar anoche de regreso aquí a Mississippi y tuvo un retraso y pues creo que ya no va a poder llegar, ya no va a poder pescar conmigo. Los planes que teníamos pues ya no los vamos a hacer. Así que plan B, haciendo limonadas con los limones que la vida nos da. Me vine aquí a un lugar donde creo que hay varias truchas, truchas blancas le dicen aquí, y también los speckled trout que ahorita están en temporada, están llegando bien cerca de la orilla. Así que vamos a ver si podemos capturar algún límite de truchas o algunas cuantas truchas. Asimismo, traje camarones vivos otra vez por si hay otro plan C aparte de este para irnos a pescar. Las rocas donde pesqué ayer no están muy lejos de acá también, así que puedo ir a pescar ahí si es que las truchas no quieren cooperar. Y pues nada, señores, espero les guste este video. Vamos a empezar. Estamos tempranito, son las 6:30, más o menos 6:40. Así que nada, ustedes ya saben lo que se viene. Nos vamos de pesca. ¡Bum! No hay nada como un buen ejercicio en la mañana. Se está portando muy bien la Furia Negra. Recomendada al 100%. Bueno, voy a empezar de acá, de esta línea de grama que hay acá. Bueno, no grama, vegetación. Miren, hay un montón de mullets acá. Algo que se me olvidó mencionar es que vamos a estar haciendo un captura y cocina con las capturas de hoy día. Cualquier cosa que caiga. Hasta los tiburones se van hoy, señores. Arre, démosle. Vamos a empezar con unos swim baits. Señuelos artificiales por el momento. Nada por aquí. Vamos a ir a buscar un poquito más enfrente. Bueno, ya llevo pescando aproximadamente como una hora. Fui todo ahí atrás, absolutamente nada, cero mordidas. Las condiciones un poquito diferentes que las de ayer. Hoy está bastante más caliente y estoy en un debate si salirme de aquí o ir al lugar donde fui ayer a ver si puedo capturar más sheepheads y otras especies, porque ayer miré flounders y miré redfish también, nada más que no les puse tanta atención porque estaba pescando los sheepheads. Saludos para Jorge Acosta. Pargos cochinos. Por lo menos que estén de talla. Pero está muy pequeñito. Y le gusta zurrarse en uno de estos manes. No sé si miraron eso. Bueno, aquí está mi deseo. Un drum gigante. Este está bien, bien grande.
bien, bien grande. Ahí va, mira. Esta pelea creo que puede durar un buen rato. No lo quiero enojar. Creo que ni se ha dado cuenta qué está pasando. Ya lo había visto y lo seguí. Se estaba comiendo aquí entre las rocas. ¡Qué travieso sale un niño! Está gigantesco. Miren la caña. Es el equipo ligero. A veces tratan de buscar rocas para romper la línea en las rocas. Por eso es que quiero mantener la caña levantada. Miren, ahí está. Le tengo el drag bastante apretado. Miren eso. Ahí está. Ahí viene. Ahí tengo el líder ya. Miren eso. No sé si está enfermo o qué, pero está blanquísimo esta onda. Ya va. Miren, lo enganché desde allá, desde mi kayak. Me trajo corriendo hasta acá. Ya casi lo traigo aquí al kayak. Aquí voy a ver si lo canso para tomarme una foto con él. Si es que se deja agarrar. Porque sigue jalando. Miren, le tengo el drag apretadísimo. Bueno, lo voy a cansar. No sé cuánto me voy a tomar, pero si no lo canso, me va a dar una apaleada aquí en la orilla. Aquí lo tengo. Nada más que no se cansa. Sigue jalando y jalando. Pero ya no da jalones muy largos. Estoy esperando que se canse. Cuando se cansan, empiezan a darse vuelta así para un lado. Y hasta el momento se ha mantenido derechito, solo así, nadando y nadando y nadando. No, para abajo no. Ha salido buena esta cañita. Ayer torturé unos sheepheads de buen tamaño y hoy estoy torturando este. Lo malo que estos no se pueden comer porque traen bastantes parásitos ya. Cuando están así de grandes, traen muchas lombrices. Pero de todas maneras es una muy buena pelea. Obviamente, si yo quisiera, lo pudiera jalar y traerlo a la orilla.
pero aquí en orilla se va a portar muy mal si lo salo, si lo jalo. Oh, todavía estando verde. Si lo jalo todavía estando verde, me va a dar duro aquí en orilla este amigo. Después él me va a paliar todo a mí. No, 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 por ahí no. Ahí hay rocas. Ven para acá. Ven para acá. Está gigantesco esta onda. Creo que me voy a tener que meter un poquito. Lo bueno que aquí no está profundo. Y aquí los tiburones son vegetarianos, me han dicho. No comen carne. Son bromas. Vamos. Ríndete. Que todavía tengo que buscar cena. Ya de almuerzo ya me di por vencido. No creo que vayamos a almorzar hoy día. Oh. Les digo, estos no dan carreras grandes. Nada más que no se rinden. Son como tractores. Nadan y nadan y nadan. Miren, si lo pueden ver, está coleando, 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 coleando. Para nada que me ha dado una pizca de... una señal, una pizca de señal que se quiera rendir. Ahí. Eres mío. Eres mío. Wow. Yo sé, no te gustó. Yo sé. Pero te voy a dejar ir, no te preocupes. Están bien feos estos. Wow, miren de dónde viene enganchado. De la mera esquinita. Wow. Yo sé. Los dos estamos cansados, chicos. No te preocupes. Wow, miren esa onda. Ey, tranquilo. ¿Quieres hablar o qué? Ey, tranquilo pues, tranquilo. Nada, nada de eso. Nada de eso. Hoy va a haber captura y cocina. Tengo hasta ganas de comerme este. Nunca he probado un drone. Estos se llaman así. Fresh saltwater drone se llaman. Hay de agua dulce también. Pero supuestamente ya cuando están... Este no está grande, este está tamaño mediano. Hay unos de 80 libras, 60, 80 libras. Este está como de unas 30, creo, más o menos. Bueno, tómame una foto. No, no quiero, pero sería bueno tomarme una foto. Señores, miren eso. Ahí va. Perfecto. Esos peces, vuelvo y lo repito, no son los mejores para comer. Cuando están de ese tamaño o un poquito más grande, también tienen como lombrices en la carne, en el estómago. Así que no son los mejores peces para comer, pero sí son muy, muy buenos para pelear. No son peces depredadores como, no sé, como un jurel o como un marlin, no sé, o cualquier otra cosa del mar. Pero, y no da carreras como esos también, pero sí pelean muy, muy bien. No se rinden, no se rinden, no se rinden, no se rinden. Y es jalar, 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 jalar. Como les digo, no dan carreras.
y después se rinden, sino que jalan, 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 jalan constantemente y pues no dejan de jalar. Al final de cuentas, si no capturo nada, me como los camarones que fui a comprar hoy en la mañana. Y vamos a hacer un captura y cocina de camarones que compré en la tienda para pescar. Creo que no da la medida. No creo que vaya a dar la medida, pero lo vamos a ir a medir. Está de muy buen tamaño de todas maneras. Están mucho más ariscas que ayer. Tienen que estar de 14 pulgadas. Le hace falta como media pulgada. Te salvaste, señorita. Muy muy cerca de las 14. Pero esas son las que te meten en problemas si te llegan a agarrar. Mejor pasarse y no estar ahí en la línea. Y la guayaba. Me la querías hacer, ¿no? Pero salí más inteligente que tú. Creo que no estaba grabando. Vamos a medirla, pero yo creo que sí da las 14 pulgadas. Oh, ya, vamos a comer rico. Yo sé que son las mismas especies de ayer, pero ya saqué un jump, así que tranquilos. Y si pasa un redfish, me lo trueno también. Vamos a ver si podemos sacar otra. Hay como tres compañeras ahí con ella. Oh, ya. 16 pulgadas y media. Miren eso. Y ya está. El límite son de 14. Así que esta se va. Creo que es la misma que acabo de salir. No va a dar las 14. Miren lo que tengo aquí. Los dos filetes del único sheephead que saqué hoy. Bueno, que estaba arriba del límite legalmente para traer a casa. Cocinita, cacerola, aceite, servilletas, bebida, un green tea, el acompañante y los sazones. Ahí están. Muy simple hoy día. No me quedé tan contento con el día que tuve hoy. Capturé varios. Capturé dos sheepheads más, pero no estaban legales. Capturé el drone que ustedes miraron, que prácticamente salvó el video el drone. Y aparte de eso, enganché unas macarelas. Creo que se les dice así. A macarelas españolas, creo que son. Los Spanish mackerel que le dicen acá. Enganché dos. Una me rompió. La otra la tuve enganchada un poquito y después se me fue. Me quedé casi toda la tarde esperando que llegaran otra vez y ya no llegaron. Y en las piedras donde estaba pescando no estuvo tan bueno. Y así fue ayer también. Después de mediodía como que se calmó la cosa. Y pues nada, decidí venirme de regreso para el campamento. Ahorita vamos a cocinar este sheephead, porque les dije que íbamos a hacer captura y cocina hoy, sea como sea. Y pues gracias a Dios, pues tengo sheephead para comer. Aquí anda el mapache, hijo de la guayaba. A ver si no me lo roba el mapache. Ya te gustó, ¿ah? Como ayer te traje sheephead. Hoy quieres sheephead otra vez. Juego muy lento. Ahí está, ya está cambiando el color. Como unos 3-4 minutos de un lado. Dale vuelta.
3-4 minutos del otro lado. Miren cómo quedó ese filete. Y para los que están preguntando por el otro filete, ya me lo acabé. Me tuve que venir aquí a la camioneta porque los mapaches andan sueltos y los mosquitos están bien bravos allá afuera. Espero les esté gustando esta serie aquí en Mississippi. Y pues nada, ojalá que mañana podamos sacar algo. Mañana es mediodía nada más. Mañana me regreso a casa. Por favor, déjenme un gran like en este video. Yo sé que no fue el mejor día de pesca, pero pues no podemos hacer nada. Así le hace mi hijo, ya sé. No pude hacer nada. No todos los días van a ser jonrones. Y pues fueron decisiones malas que tomé hoy desde la mañanita en cuestión a dónde tenía que ir a pescar y todo lo demás. Esto del agua salada todavía no se me da muy bien, pero me encanta, me ha gustado un montón pescar agua salada. Y pues espero de que a ustedes les guste estos videos y que los entretenga y que puedan aprender por lo menos un poquito. Me voy a comer antes que se me enfríe el pescado y nos vemos en la próxima. ¡Bum! Yo sé, alguien me va a decir, ¿por qué no probaste el pescado en cámara? Aquí les va, aunque ya lo probé, pero en cámara no lo he probado. Un pedacito del tenedor se cayó. Aquí va. Este me quedó mejor todavía. El segundo filete. Wow, quedó fritito. Enfócate. No se enfoca, pero quedó frito. Wow. Crujiente. Si nunca has comido pescado frito con Doritos, delicioso. Mira eso.